and we are really fortunate to have a tremendous artist visiting us from Mexico City, Claudia Perez Pavon. And she's going to do a brief lecture now to share with us kind of the history of her work and how she's gotten to the point where she is today. And then immediately following our lecture, we will adjourn over to the gallery to see her most current work and to enjoy a reception. So please, there'll be a little time for formal question and answers at the end of this, but we really want to start our party at 5, so come with us to the party and ask all the questions you want. Claudia will be there all evening, so please just come right over. Don't feel like you got cut off. If we say, oh, it's 5, it's time to go, there's plenty of time to continue those conversations with Claudia over at the gallery, okay? And many of you have had a chance to meet Claudia already. Yes, she's been doing critiques and meetings with students all week. So come back up and reintroduce yourself if you've already met her. Right? Thanks. So Claudia is, she studied philosophy and fine arts in both Florence, Italy, and Mexico City. She has received many awards, including the Mexico's National Fund for Culture and the Arts, known as FONCA, both with Young Artists Fellowship in 2001, and currently she has its biggest honor, the National System of Creators Fellowship, for 2012-2014. She was also unanimous. Desde acá para poder controlar la compu, porque soy chiquita y les voy a explicar un poco eso. Que tal vez no me ven mucho, pero si no, yo no veo que estoy poniendo. And I also want to introduce to you Heine Epperson, who will be helping Claudia with translation today. So we'll be speaking in both English and Spanish today, and so hopefully for everyone will get full understanding. And we also want to thank FONCA for its support of Claudia, so that Claudia was able to make all of the work that we're able to see today, and also to our own foundation at Santa Barbara City College for its support of this exhibition. And with that, further ado, I hand it over to Claudia. Okay. Hi. I'm going to speak Spanish, so I can get very explained, or better explained than in English. No? Heine is going to do that work. And I'm going to try to introduce you, so, bueno, empiezo a hablar español. Okay. Voy a presentarles mi trabajo porque creo que es lo más interesante que yo puedo ofrecerles, ¿no? En vivo. I'll introduce you to my work, which is the more interesting part that I can present alive in person. Y creo que voy a hablar sobre los procesos porque mi pintura es mucho de procesos. I'm going to refer to the process that I go through to create my art. My work is about processes. Porque es igual que en la vida, ¿no? It's just like life. ¿No? Conforme vas aprendiendo cosas de la vida y vas tomando como herramientas para luego seguir con lo siguiente. As you learn about life and you take tools to learn. Pues luego vas teniendo otras herramientas y otras temas, ¿no? You gain ¿no? more tools and more themes to continue on. Normalmente a mí me gustan las estructuras. I usually like structures que no son como muy lineales, que son, no son lineales. That are not lineal. No me gusta tomar un poco de aquí, de allá y así en desorden. I don't like to be disorganized, taken from here and there. O más bien, me gusta como esta parte más rizomática, ¿no? De la idea. It's like a rhizome. I like to take from everywhere. I'd rather take from everywhere. Exacto. Pero en esta ocasión, como no conocen muy bien el contexto de mi obra, but here, since you don't really know much about the context of my work, me voy a regresar a lo lineal para que no sea muy confuso. So I'll go back to the lineal part of it, so that it's not as confusing. Okay. Entonces voy a presentar. Bueno, primero les cuento. Okay. Let's see. Creo que considero que mi pintura empezó con esta serie. I believe my painting started it with this series. Que se llama Autorretrato en el Otro. Which is titled Self-Portrait in Others. Porque estoy haciendo, siempre me gusta hacer como juegos, ¿no? Para mí es como muy importante jugar. I usually enjoy playing with the work. Y con las palabras. And with words. ¿No?
Y entonces un poco de lo que se trata es que desde el título, hablando del autorretrato en el otro, ya hay una condición. So from the title, when I talk about the self-portrait, there is a lying condition. En donde se sabe que claramente ese no es mi retrato. Where you clearly see that's not my self-portrait. Pero al mismo tiempo se llama autorretrato en Augusto, en este caso. But at the same time I entitle it self-portrait in August. Augusto es el nombre. Which is the name of this gentleman. Ajá. Claramente estoy hablando sobre la proyección que existe siempre. So I'm clearly referring to the projection that is always existing. Entre las personas, ¿no? ¿Quién es el otro y quién es uno? Among people, who is the other and who am I? ¿No? Yo muchísimas veces cuando estoy con alguien más, a veces le acumulo características a la otra persona de mí mismo. So when I am with someone else, I attribute characteristics of myself to that other person. ¿No? Luego con el tiempo uno va entendiendo mejor quién es el otro Later y quién es uno. I understand or we understand better who is who. Pero es muy común que primero adquieran características propias, ¿no? So it's very common at first that they acquire their own characteristics, features. Ajá. Por ejemplo, es autorretrato en violeta. For example, this is self-portrait in violet. Que un poco el ejercicio, porque siempre me gusta mucho interactuar con las personas que estoy pintando. I always enjoy to interact with the people I'm painting. Y el ejercicio era que estuvieran desnudos. Here the exercise consisted of being naked. Y que ellos se sintieran cómodamente en su desnudez. And that they would feel comfortable in their own undressing. Cosa que es muy rara porque, claro, obviamente cuando te desvistes es algo que no es muy común, ¿no? No estás This enfrente is weird, de la persona. Because obviously when you undress yourself, it's... with another person is not a very common thing to do. No. Y entonces, bueno, esto ya estaba en un, o sea, es común si es en la intimidad, ¿no? It is of course common when you are in intimacy with someone else. Pero no cuando alguien te está mirando, ¿no? But not when someone is looking at you to paint you or work with you. Y entonces era un ejercicio muy lindo porque finalmente las personas terminaban siendo muy naturales. It's actually a beautiful exercise because people end up being very natural. Y también al mismo tiempo se muestran para ser vistas. And they show themselves to you so that you could see them better. Y entonces después de este hice una serie. So after this I created a series. Que se llamó Sobre las miradas. Titled About Looks. Que justo se trata de eso. That's about just looks, perspective of people when they look. Y bueno, estudié en Italia y tengo una gran influencia sobre Italia. Y por ejemplo, para mí esto. Here you could see my influence that I had received in Italy. Esto es Venecia, se llama Bar en Venecia. This is a bar in Venice. Es un políptico. It's a polyptych. O sea, es una sola pintura que está dividida. It's just one painting that is divided into a series of paintings. Es muy chiquita. It's very small. It's not a diptych or a triptych. It's called polyptych. Son 20 por 15. So it's 20 by 15. Y entonces es algo que ves realmente de muy cerca y el color y la luz es totalmente otra cosa. You can see it very closely. The color and light also make a difference. La luz viene mucho de adentro del cuadro. Light comes a lot from within the work, the painting. Y aquí empecé a usar la narrativa, por eso empecé a hacer polípticos, porque empecé a usar una narrativa en donde pudieras leer The reason why una I started historia. To use polyptics is because I wanted to use a narrative and make them a little bit like a documentary. Y lo que es muy importante aquí es que entendí que la pintura, por ejemplo, en Italia tiene un contexto arquitectónico. And what's important here is that, as I understood in Italy, painting has an architectural component. La pintura de un tiempo, sobre todo el barroco. Mostly the painting of an era, like the Baroque. En donde cuando tú entras como espectador. In which when you enter this work as an spectator. Tienes la pintura, por ejemplo, arriba de ti o en los lados, ¿no? You have the painting above you or in your sides. Entonces, cuando representas una escena figurativa desde arriba. So when you represent a figurative scene.
work from above you. Quiere decir, tienes otro peso que si lo representas aquí. You have a different weight as you represented like in the first plane. No, por ejemplo, Tintoretto. Across from you, like Tintoretto. No, ves sus escorzos que son perspectivas muy 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 acentuadas. You could see the front of their bodies, the scorzo, that is a very accentuated perspective. Y si tú estás abajo de esa perspectiva, eso se acentúa aún más. And if you are underneath this perspective, it's even more accentuated. Que si la tienes en la pared y por más acentuado que lo tengas, pues tú aquí tienes un peso en relación more a la gravedad. More than you have it to your side. Y entonces me di cuenta que la pintura contemporánea de este momento, que estoy hablando de los 90 o 2000, that contemporary art, era like muy the one I'm referring to, like in the year 2000. Era muy horizontal. O sea, todo lo veíamos, todo lo vemos así en el horizonte, ¿no? We tend to see it all in the horizon. Y entonces hice una traducción con espejos. So I translated this using mirrors. En el bar donde saqué esto, porque in es documental. In the bar where I got this from, because it's kind of documentary, it's a narrative. You can see, ¿qué? Pero pueden ver el techo. You could see that roof, the ceiling. Y en el techo había espejos. And there were mirrors. Y entonces ahí entendí que podía solucionarlo. So I understood there that I could solve this problem. Hacer un arte horizontal. I could create a horizontal piece of art. Con estos tipo de escorzos. With this type of scorzo. Desde el techo. The chest. Entonces lo traje de abajo para. From above, from the ceiling, so I brought it down to underneath. Para que lo pudiéramos ver horizontal y para hacer un comentario. So that we could see them horizontally and so that we could create a conversation. Sobre la pintura que ahora es muy horizontal y también nuestra visión. About the painting that now is very horizontal and also about our vision, our view, our perspective of it. Otras pinturas de esta serie también tratan sobre la mirada. Other paintings in this series deal with the look, that perspective. Y entonces, bueno, son diferentes juegos. Este es el pintor y su modelo. So different sets. There is the artist and her model. También aquí cambia muchísimo el color. And color here changes a lot. No, pero es un ejemplo. Les pongo ejemplos pequeños. But it's just an example. These are small examples for you to get the sense of what I want to convey. Por ejemplo, otro tema que siempre ha sido referente en la pintura. For example, another theme or topic that has always been a reference in art. Ha sido también el coleccionista, el pintor. Has been the collector. Y el objeto. And the artist and the object. Entonces es un juego entre sujeto-objeto, ¿no? So it's a play between subject-object. Y en este cuadro, por ejemplo, se pueden ver, por supuesto, el coleccionista claramente es él. In this piece, for example, you can see the collector. Que él tenía piezas de diferentes grandes artistas. Who owned pieces from different great artists. Y jugué con las piezas para crear, por ejemplo. I played with these pieces to create, for example. Esta es una escultura de clay, de un escultor americano. This one is a piece by an American sculptor. St. Clair se llama. St. Clair. Que hizo una escultura que solamente es doble y tiene unos espejos, who o sea, son dos cubos. A double sculpture con that espejos. Has two mirrors. Y entonces en el espejo se hace la tridimensionalidad. And in the mirror there is this tridimensionality. Cosa que también siempre me ha obsesionado. Which has also been obsessing me over time. Porque la pintura se trata de traducir un poco toda la tridimensión. Because art is about translating tridimensions. A dos dimensiones, ¿no? Into two dimensions. No. O cuatro dimensiones a dos dimensiones, or ¿no? Four diferentes. Dimensions into two dimensions. Voy a pasar a otra serie que se llama Gente Tocada. So I'm going to go to another series that I named which title should I? This is a play on words. So this actually has two meanings. It. So the first one you want touched? Or touched. Yeah. So the first meaning we're going to refer to is touched people. Porque realmente la gente en la, bueno, lo que estaba tratando, otra vez estoy jugando. So I'm again playing. Y cuando juego, pongo reglas del juego que también tienen que ver con otras reglas del juego que han sido para otras épocas. And when I play, when I do this kind of play, I also set some rules of the game
And that has also been applied in other eras, in other periods of in art. Por ejemplo, en el barroco hay una cosa como muy característica. For example, in Baroque, there is something very characteristic. Y es jugar entre la ficción y la realidad. Which is a play between fiction and reality. Y entonces, y el dramatismo, ¿no? And drama. No, entonces, ¿el dramatismo es real o es una ficción? So is drama real or is it a fiction? Y bueno, Caravaggio, por ejemplo, es un gran ejemplo de cómo. For example, Caravaggio, it's a very good example of how. Con la luz. Podía dramatizar absolutamente la escena. How he used light to dramatize totally the scene. Y expresar perfectamente una exacerbación. And express a total exaggeration. Ajá. Y entonces lo que hice fue tomar la exacerbación. So what I did was I took this exaggeration del gesto. From the gesture. Y tratar de entender cómo podía hacer eso contemporáneamente. And I tried to understand how to create this in contemporary art. Porque contemporáneamente no creemos en ese drama. Because in the world today we don't really believe in that drama. Y entonces entendí que podía encontrar esa exacerbación. So I understood I could find this exaggeration. Documentándola. By documenting it, de lugares que realmente existiera esa exacerbación del in gesto. In those places where we could actually find that exacerbation or exaggeration. Y entonces, por ejemplo, este cuadro es for example, una documentación que yo tomé de dos videos. In this piece is kind of a documentary that I took from two videos. Uno fue hecho por una persona que no creía absolutamente en lo que pasaba. One was made by someone who didn't believe at all in what was happening. Y el otro, su mamá, la Nancy, que es una the curandera. The other one, you can see Nancy, his mother. No, ella es una curandera. Oh, okay. So she's a healer. Ajá. Y Nancy curó a la mamá de quien hizo el documento. Yes, and she healed the mother of he who made the documentary. De un tumor que era para todos los doctores. She healed him or cured him of a tumor that was he was condemned by doctors. Ajá. He would not survive it. Entonces, uno que hizo el documento, a su mamá la salvaron de cáncer. So that one who made the documentary reflected his own mother who was saved by this healer from cancer. Y el otro, the other one, no creyó nada de lo que pasó. Was an unbeliever. No. He would not believe what had happened. Y yo tuve esos dos videos. So I took those two perspectives, two videos. Y hice una reedición sobre ese acontecimiento. And I sort of re-edited the events. Y entonces es ella cura tocando. So she heals by touching. Y cuando toca la gente, luego la gente se cae y la cura. And when she touches people, then people just fall down. Y entonces el tip. And then they are cured. Ajá. Este políptico se llama Los Milagros. This polyptych specifically named Miracles. Porque justo cura a gente y la gente cree que es milagros. Because it's just that people are healed and people believe these are miracles. Y por ejemplo, cuando tú lo ves lateral, aquí la foto tuve que hacer una traducción, o sea, está dividido. For example, I changed the photo here a little bit, but when you see it sideways. Entonces tú puedes hago ilusión óptica. I'm creating an optical illusion. Porque en el políptico hay diferentes grosores. Because in a polyptych you have different widths. Que cuando los ves de un lado o de otro crecen. If you see them sideways or in a different perspective, they could grow. Como en esta parte, por ejemplo, ella. They could be larger, like here in this section, she. Porque fue un poco lo que yo sentí que pasaba. It's what I sort of felt that was happening. Cuando tocaba a la gente y quería traducirlo de una manera física. When this healer was touching people, and I wanted to translate that into graphics. No. Esta serie tiene diferentes partes. Gloria es la saqué de. The series had different topics. This is Gloria. Que viene de pornografía porque también hay ficción y realidad. Who comes from pornography, from this world, and this also has reality, of course. No. Fray Tormenta, que entonces empecé a jugar con las máscaras. Ay, perdón. In the series of Storm, I also started to play with masks. No sé por qué, eso está. ¿No? Yeah. Y esta es una historia también real, que es un This personaje. Is also a real story with a character. ¿Qué pasa mucho en Latinoamérica?
Who's very common in Latin America. Y él es sacerdote. He's a priest. Y al mismo tiempo es un luchador. And also a wrestler. Y lo que es muy interesante es que usa los dos iconos. So what is interesting here is that he uses both iconos, icons, que son muy importantes para para los mexicanos. Which are very important for Mexican people. Uno son las luchas libres. One is wrestling. Y otro es la religión católica, que no tiene nada que ver con la religión católica en otros lugares. The other one is Catholicism. Catholic religion in Mexico has nothing to do with other places, no. With that religion, Catholicism in other areas, in other countries. Porque es muy sincrético. Because it's very syncretic. Okay. Y entonces, bueno, estas son series, fue cuando trabajé en series, ¿no? So these are series. These are my period when I was working with series. Luego me quise regresar al la pintura única, ¿no? Later I wanted to return to painting as such. De todas maneras, después de haber estado en todo este despliegue de tiempos, ¿no? Anyway, after I had gone through all these periods in my work, entonces también dentro del propio cuadro, que es un solo cuadro, tengo como diferentes puntos de vista también. In this one single painting, I had several pieces, several paintings. And points of view, ¿no? And points of view. Si tú estás enfrente de este cuadro, que más o menos es 1.20 por 1.6. So if you're facing this piece of art, which is about 1.20 by... Como 1.10, más o menos. 1.10, Ella es un poco más pequeña que del tamaño de nosotros, o sea, del tamaño del espectador. She's a bit smaller than the spectator. Y este cuadro lo pongo en el piso. So I am placing this canvas on the floor. Y eso hace que ella se vea todavía más pequeña. Which makes her appear even smaller. Y juego un poco con el plano, por ejemplo, pueden ver en el tapete. I play a little bit with the carpet. Levantando el plano. With that plane by lifting it up. Y entonces eso hace que el retrato que tiene ella junto, o sea, el cuadro. Which makes that portrait over there. Termina teniendo una cosa real que esté ahí, ¿no? Appear a bit more real. Pero entonces la puerta es muy grande y empieza a ver una cosa rara de proporciones, que eso es muy en vivo. It's quite big, and so you start feeling like a weird perspective of the work. Que es muy movible, o sea, se está moviendo casi todo el tiempo. Very, moving, it's moving. Ajá. Y aquí, por ejemplo, estoy usando metal. Lo que hay abajo o sea, como superficie usa el metal. So as a surface here, I'm using metal. ¿No? Que eso hace que la luz venga de adentro del cuadro. Which makes light to reflect even more intensely. Por ejemplo, este es un acercamiento de la niña. This is a detail of that little frame that was in the painting over there. ¿No? Y ahí pueden ver el metal tal cual. And in this girl, you could see probably the use of metal a bit better. Y como refleja, ¿no? Aquí se ve perfectamente como de este lado se ve así como muy brillante por el tipo de luz, pero eso cambia mucho. In this perspective, you could see a little more bright because of the light, which changes constantly. Y en esta pintura jugué. So I was playing here. Como si fuera un retrato. Like if it were a portrait. Porque tú puedes perfectamente leer el contexto, ¿no? Es una persona en un tipo de... Because we could get the context. It's a person. En un tipo de cuarto y demás. In a bedroom, in a room. Y realmente es una alegoría. Se llama la pintura. And it's really an allegory. Y en cambio, realmente este sí es un retrato. But here, in contrast, this is a portrait, really. Se llama La abuela de luto. It's... I titled it The Grieving Grandmother. Y aquí empecé a jugar con las luces, como el metal refleja la luz. And I started to play here with light, using metal to reflect light. Por ejemplo, el ornamento cambia dependiendo de la luz. La parte de oro se vuelve oscura. The ornaments change depending on light. So the golden area becomes darker. Y se vuelve fondo y forma constantemente. Becomes background and form. Y el tamaño, por ejemplo, del personaje. And the size of the central character there. Que también tiene una perspectiva que también está como móvil. Which also has a perspective that indicates movement.
cambia también mucho con la luz, entonces a veces se ve chiquitita. Also changes with light. You could sometimes see it very tiny. Y a veces se ve muy grande. Sometimes larger. Y a veces si la luz da en donde está el espejo representado. And if the light is where the mirror is represented. Se ve solo el espejo y ella no. Then you could only see the mirror and not the person, just a female figure. O al revés, ¿no? Or the other way around. Igual pasa con estos pequeños camufleos. Nosotros decimos que son los colgajitos. The same happens with the camufleos, those little earrings. Que los usaba, todos los objetos que hay en el cuadro los usaba la persona. All these objects are reflected in the work were used by this person, this woman. Y entonces en estos ejercicios empecé a entender cómo la luz. So in these exercises, I began to understand how light podía darme una la sugerencia de lo relativo o subjetivo. Could offer me the subjective and objective relationship. Entre qué es importante y qué es la prioridad. Between what's important, what's a priority. Y después de eso siguió otro tipo de pintura en donde entonces es el objeto lo importante. Y entonces after that, I followed another type of painting, focusing on what's important. Este se llama Art Now 1. That's called Art Now 1. Y es como una escena otra vez. It's also a scene again. Porque otra vez estoy tratando la pintura como la escena de la pintura, ¿no? So again, I'm treating painting as a scene. En donde están estos dos personajes. These two characters are. Que realmente yo estoy retomando de un mito que se llama Aracne. Are taken from a myth that's called Aracne. Aracne. Ajá, de araña. Oh, arachnid, like a spider. Ajá. Que se trata, una diosa viene, bueno, sin contarles la historia mucho, una tejedora humana, sobrepasa las dimensiones de tejer, porque teje mejor que los dioses. Who is actually embroidering better than gods, so she is in real life a woman that embroiders. Ajá. Y no sé si conozcan las tejedoras de Velázquez. Like the ones that Velázquez created. ¿Lo conocen ustedes ese cuadro? Las Do tejedoras you know de Velázquez. Or that specific painting he made? Ajá. Y bueno, esta es una representación. Y en el This segundo is a cuadro. With that reference, that influence. Pero un poco lo que yo quería jugar aquí era que no supieras muy bien si ese tiempo podía ser igual los 40s que los 50s que los 70s. So o sea, what I try to convey here is that this could be this work could be from the 40s or the 50s. O desde cualquier, o sea, or, más o menos el siglo pasado podía ser cualquier momento, ¿no? Y en la segunda pintura traté de buscar objetos que solamente podían existir en ese momento. The second one, I try to find objects that could only exist in the current. Por ejemplo, referencias de libros como in Art Now, como se llama For example, la pintura. References of books like Art Now, which is how I named this piece. O por ejemplo una edición de Boys que es única del momento. Or an edition of Boys that it was unique of that moment. O por ejemplo este objeto que realmente es una araña electrónica que hace un artista. Or this object that is an electronic spider made by a specific artist. Entonces aquí estoy como un poco jugando también. Bueno, el piso, por ejemplo, tiene una cosa de convertirse en la parte de arriba y de abajo constantemente porque Again, la perspectiva. The floor has some perspective that make you see it. From above or underneath. Porque la perspectiva está invertida en relación al cuadro. Because this perspective is inverted in relation with the frame, the piece. La pintura es muy importante que la tengas enfrente, ¿no? Cambia completamente. It's so important que si se las enseña. You have this piece of art in front of you, facing you. Y bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Okay. Este es otro ejemplo. Les estoy presentando como pequeños ejemplos de diferentes periodos. I'm presenting different samples of different periods. Para que más o menos puedan tener una introducción. Just as an overall perspective for you to be introduced to my work. Después de la pintura de escena, me regresé al políptico. After the scenes,
in my painting, I went back to polyptychs. Y por ejemplo, este es un políptico que consiste en cuatro piezas, pero tiene muchas escenas adentro. This is a polyptych of a four series, four pieces that has a lot of scenes within, inside. Y aquí la superficie es cóncava. The surface is concave. Convex or concave? Concave, right? Concave. This is convex. Or? Okay, it's like this. Okay. I think it's concave. It's convex. Y aquí me empiezo a interesar un poco más en la ilusión óptica. And so I'm again going back to optical illusions. Y entonces en esta ilusión, porque la pintura siempre se ha basado un poco en cómo se ven las cosas y muchas veces recurrimos. Because painting has always been the way you see things, and so we usually go to ilusiones ópticas. We usually use optical illusion. Aunque sean la esencia de la ideología humana, como el Renacimiento, que cuando cambió. Even in the essence of human ideology, like Renaissance. No, que cambió de ser bidimensional a tridimensional. When the perspective changed from bidimensional to tridimensional. No, pero siempre finalmente es una ilusión óptica. O sea, but in the end, you always had. An optical illusion. O sea, si un renacentista me oye decir que era ilusión óptica, me mata. From the Renaissance, hears this from me right now that saying that was optical illusion, he would just collapse. Kill me. porque era muy sustancial, ¿no? Because it was so substantial. Y entonces, pero siempre es dependiendo del tiempo cuando se ve que es sustancial o es aparente. But always considering time when it is substantial or apparent. Y en este cuadro en particular, que luego pueden verlo en la web. You could go to the web and see this more zoomed, but... Sí, porque tiene muchos aspectos. A lot of details in this. Este es el segundo panel. This is the second panel of that series. Y aquí lo pueden ver como, estoy haciendo una ficción como si tú te movieras. O sea, el cuadro no se mueve, el cuadro está quieto y es como si tú estuvieras caminando. And this art piece doesn't move, but you move as if when you're walking, you see that. Y entonces vean, por ejemplo, la diferencia del tamaño del coche en el agua. And you can see the perspective and size of the car in the water. Y cómo cambia de ser chiquito a ser grande. And how it changes from being small to being enlarged. No. Or bigger. Igual que si lo ves desde arriba o desde abajo. Same way as if you would see it from above or from beneath. Que se hace cóncavo y convexo igual, ¿no? That it becomes concave or convex. Pero todo esto es una sátira un poco del arte. This is all a satire of art. ¿No? Por ejemplo, este coche que hay en medio. For example, this car in the center. Es un icono del arte mexicano. It's an icon of Mexican art. Que pertenece a Gabriel Orozco. Belongs to Gabriel Orozco. Y lo que hizo es que tomó un Citroën. And what he did is that he took a Citroën car. Lo partió en la mitad. He split it in half. Le quitó la parte de adentro, o sea, la parte del medio. He removed the center piece. Lo hizo pequeño, lo hizo largo. He made it long, small but long. Que no sé, ¿alguien lo ha visto en un museo ese? Have you ever seen this kind of work in a museum? ¿Alguien lo ha visto? Have you ever seen his work? No. Okay. Bueno, pero es un icono. Él está en todos lados del mundo. ¿No? He's a world icon. He's everywhere. Y entonces, con este juego óptico, en tres pasos el espectador. With this optical game and three steps, the spectator. Lo puede hacer nuevamente pequeño. Can make it again smaller. No. Después de estos ejercicios. After these types of exercise, empecé a hacer una. My work, lo mismo que los polípticos, empecé a pensar. To do the same with polyptychs. En una representación entre la casa y la caja. I began to represent like a simile between a box and a house. Ajá. Por pensar en la forma en cómo vivimos. Just because of the way we live life. Por ejemplo, siempre estamos en lugares que son completamente cuadrados o cúbicos, ¿no? For example, we usually are enclosed in cubic or square places.
Y aquí hice un video para que sea más fácil de entender. Here I created a video. Les voy a pasar una pequeña parte, lo pueden ver en internet. To understand it. You could also see it on the web, but this is just a little sample. Y es un ejercicio entre el objeto que yo construyo, lo diseño yo. It's an exercise with the object that I build myself. No, y lo pinto como partes de representación. I paint it as a representation. Estas cajas tienen como muchas partes. These boxes have many entries, many parts. Y ahora en la exposición verán un ejemplo. And you'll see an example of this in the exhibition. En la exhibición es el primero que hago redondo. The first one I do, it's round. Mientras lo vamos viendo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Meanwhile, any questions? As you see it, if there is any question over there. Toma la impresión de una casa de abejas, como la caja de una casita de abejas. El panal. Dile que me encantaría. I would love to. Tal vez la próxima caja pueda hacer eso, es una buena idea. No, but maybe that's a great idea. Maybe in my next box I would take that inspiration from the bee box. También porque estoy muy interesada. Bee house. Also because I'm very interested en ir de las visiones macro a lo micro, ¿no? And perspectives that are from macro to micro. Esta pieza se llama Oráculo de Familia. This piece is called Family's Oracle. Porque como siempre he pensado en el retrato un poco, mientras hago mi pintura siempre estoy haciendo As retratos. As I do my work, I'm always creating portraits. Y este era un retrato de familia. This was a portrait of a family. Que yo fui la que le pedí a la familia hacerlo. I requested from the family. O sea, no es que la familia venga y me diga quiero un retrato, sino que yo les dije puedo hacer un retrato de ustedes. The family didn't come to me to say I like a portrait or, ajá, or a piece of art, so I asked them. Y eso me da la oportunidad de que la familia me dé una documentación. Which gave me the opportunity to get a documentary from this family. Y que hagan una especie de autorretrato dándome esa documentación. So that they could themselves create a sort of self-portrait. Y de esta manera yo tome esa información que me están dando y la construya de nuevo. Which I documented as a narrative and I represented it here. Estoy usando en las cajas, como pueden ver, layers. As you could see here, I use a lot of layers in these boxes. Porque entonces también me dan oportunidad, es la transparencia de los layers me dan la oportunidad de combinar las partes de afuera, las tapas. The layers have a transparency that gives me the opportunity to combine the covers, each cover. Ajá, y entonces para mí estas cajas son una especie como de intento de cápsula de tiempo. These boxes to me are an attempt to capture time. Y por otro lado, que la persona que lo tenga pueda tener una variante enorme de qué hace y cómo acomoda la caja. If you get this box, then you could have a perspective on how to accommodate everything yourself. You could have choices. Right. Pueden ver en internet varias. Tengo ahora ya varias cajas sobre diferentes temas. On the web, you could see a lot of boxes with different themes. Pero me interesa mucho que vean, por ejemplo, esta otra es otra caja. Es el mismo formato, pero es otro tema. This is a different one. It's another format. Y ahí jugué con los poliedros de Platón. And I played here with the shapes of Plato. Porque ellos pensaban que este tipo de formas como una entraba dentro de la otra y de la otra y de la otra. They used to think that these shapes that were one within the other and the other and they would just integrate themselves. Tenían características mágicas. They thought that they had magical characteristics. Y estas cajas, por ejemplo, si las pones en un lugar donde pasa el sol todo el día. If you place this box, for example, in a location where the sun hits every day. Puedes ver como diferentes cosas. When the sun shines, you could see a lot of different things. Un poco tratando de regresarnos también como a una cuestión más cosmogónica.
As if we could go back to a more cosmogonical world y, or perspective. Ajá, tomando en cuenta de nuevo el sol para ver las cosas, again, aunque siempre está, the ¿no? sun to see through things. Sí, porque siempre está el sol, ¿no? Siempre está ahí, pero como vivimos tanto we en lugares adentro, es como a través del objeto hacer evidente que el sol está ahí. But in this way, through the object, I try to make obvious that the sun is actually there. Como so la luna. Used to seeing it there, but la luna, las estrellas, ¿no? Antes usaban construir, por ejemplo. Same with the moon and the stars. Tengo otra cajita que acabo for example, de hacer. I have another box that I just finished. Que tiene que ver, bueno, que está mucho más relacionada ya con las estrellas y así. Por ejemplo, esta escena que se ve atrás. That deals more with stars. Esta escena que se ve aquí atrás. The scene there in the background. Es un edificio arquitectónico mesoamericano. It's an American building, American architecture. Y aquí arriba pueden ver la ilustración de las estrellas y está dictaminado la orientación del edificio. And you can see the stars, and so the orientation of the building está dictaminado con las estrellas. It goes according to the stars. ¿No? Y aquí pueden ver claramente, por ejemplo, cómo ya funciona como casi un reloj. O sea, no es reloj, pero funciona como un marcador de tiempo. Ahí se ve and claramente la luz. And here you can clearly see this round part that it's works as a clock. No. Y creo que marking time. Ajá. Creo que se nos acabó el tiempo. Talking about time, I think we ran out of it. Entonces, muchas gracias. Ajá, pinté metal durante 5 años casi. I used metal during 5 years almost. As a surface, no? I painted metal as a surface. What was the process you were using? Era aluminio y lo preparo con barniceta, que es. Metal was aluminum and I prepared it with some special varnishing. Para que. Ay, perdón. A coat. Para que retuviera la pintura. So that it could retain my painting. Y el siguiente. With varnish. Ajá. Y como un agua fuerte químico. No, más bien barnices. Es barniz damar, linaza y trementina. It was rather a linseed oil and varnish. Very conventional way. Ajá. Después ya no me dio tiempo, pero después del metal. Traté de encontrar un material. I didn't have much time back then, but after metal, I tried to find another material. Que en lugar de refractar la luz. That instead of reflecting light. De reflejar la luz. Instead of reflecting light, it would refract it. Ajá, la refractara. It would refract it. Y van a ver unos ejemplos en la exposición de unos cuadros. You could see these examples in the exhibition of some of the que están pieces. Pintados sobre una superficie que hago tejiendo tejiéndola con hilo de nylon. Over a surface that I embroider with threads of made of out of plastic threads, nylon. Ajá, monofilament. Yeah. Y de esta manera tienen dos lados. This way you could see two sides. Y tienes luz desde un lado y también, o sea, desde atrás y desde adelante del cuadro. And you get light from the front perspective and the back perspective. It's backlit. Ajá, backlit, right. Y ahorita lo van a ver en vivo, por eso no se los presento acá, porque aparte también es muy cambiante con la luz, que un poco you'll de eso see it se in trata. Person and, but it also, light makes a difference, so it changes that, the work. Ajá. Y tengan mucho cuidado. Sí. Just be careful. Porque están suspendidos. Because they are hanging. Y no estamos muy acostumbrados a tener las cosas en medio de los lugares. And I know we're not so used to just having our work hanging in the middle of the place. Ajá. As we walk into the scene. Así es. ¿Alguien más tiene alguna duda? Any other questions? Or? Yes, I wanted to give the idea or la inspiración fundamental. Sí, sí, sí.
Es como una necesidad del formato del político. They came up as a need to format the politics. Pero en una manera más completa, but menos lineal. In a more complete way, linear. Ya he tenido experiencia con, bueno, he tenido contacto con varias personas acá. I've been in touch with quite a few people here. Y les comentaba que para mí es muy interesante las estructuras ideológicas. To whom I commented how important it was to me, ideological structures were to me. Y cómo puedo configurarlas geométricamente. And how I can configure those structures geometrically. Y creo que en este momento tenemos una estructura de web, de navegación. And I believe nowadays we live in a web structure, a navigational structure. Por ejemplo, antes pensábamos como linealmente, ¿no? Empezábamos. We used to think in lines, linearly. Ajá. Linear. Ahora no, ahora tenemos el acceso de que tenemos la red y entonces podemos pensar de un lado a otro, ir y but venir. But now ¿no? we think all over the place because we are counting on the web. We have the web. Y entonces creo que la caja es como la posibilidad de tener esta apertura. So I think this box is the possibility for us to have these openings. Y también como de representar este estado en el que vivimos todo así. Y como también eso sí es cierto que dentro de la propia escena. And to represent this state of us living in this cutter way. Puede irse mucho más profundamente o mucho más superficialmente, no importa, pero puede tener otras estructuras. And how structures could be deeper or superficial. Una cosa que no les comenté es que las cajas tienen imanes. No pude oír. No hice. Las cajas tienen imanes. Oh, something I didn't say earlier is that boxes are magnetic. They have some magnets. Que lo vieron en el video, que también puedo, o sea, se pueden colgar también, ¿no? You could maybe see this in the video. They can be hung. Y también se pueden colgar como de diferentes ángulos, no solamente así el recto. They could be hung at different angles, not just straightforward. Sobre todo estas cajas son así como muy móviles, ¿no? They are very mobile. Y también era una oportunidad de tener partes de la caja, las puedes tener. So you could also have the opportunity to have parts of the boxes. En tu casa, por ejemplo. At your house. Otra parte en casa de alguien más o en otro cuarto. Another part you could have it in another room of the house or somewhere else in another person's house. O tú puedes regalar también una de las partecitas y sustituirla por algo tuyo. Or you could also gift a small part of the box to someone else and replace it with something of yours. Y también puedes contenerla de cosas que sean mucho más personales y tú ir haciendo la caja con tus cosas. You could also create your own box with a structure and put things in there that are intimate, that are very personal to you. Sí. Por ejemplo, hay ahí un momento de ahorita déjame encontrarlo. For example. A ver si lo encuentro fácil. Ahí está. Por ejemplo, este es sin los layers. This one has no layers. ¿No? Y entonces tiene una flor, por ejemplo, ¿no? And you have a flower inside. O esto que se queda descontenido y ahí tú puedes contenerlo de lo que tú quieras, ¿no? Or then you have structures that have no content and you can complete them as you wish. Mira, ahí está. Like this. Y ahí ven, por ejemplo, cómo los imanes funcionan como para tener también otros modos de ponerlo, ¿no? You could see how magnets can work to facilitate the way you place the order of things. Yendo un poco en contra de la gravedad. And also trying to find the gravity. Y también porque es como una metáfora de la vida, ¿no? It's also a metaphor of life. Estoy intentando yo misma de esta cosa muy lineal, aunque sea rizomática. I'm attempting from something very linear. Even though it's like a rhizome, acercarme también igual a una ideología más cosmogónica. And attempting to approach a more cosmological perspective. ¿Te lo contesta? Eso sí se viene. Does this answer your question? ¿Alguien más? No, Claudia also has volunteered that I can move the box when we have groups visit the gallery. So you can convince your teachers to bring you as a group, or you could organize with the Art and Art History Club to come as groups.
or any other group you can think of, as long as you get me a little cluster of people so that we can't constantly move the box, but when we have the right size group, not too big, like tonight it will be too big, right? But if we can have like a 20-person group, then we can have a chance to move the box. So I encourage you, if you're interested in seeing the box, you can coordinate with me, either through a faculty member or through the student group, or if you guys can organize it with each other for a group, that would be fine too, so that we can have a chance to see the box in action as well, the one that we have in exhibition. Mm-hmm. And we have time for just one more question before we are going to be finished. You were going to ask a question? Yep. Sí. ¿Planea usted el diseño de la caja o ya está? No, I do it. Yes, I designed it, que lo diseño muy a propósito, o sea, tiene totalmente un propósito my y tardo años en hacerlo. Son tres meses o cinco totally meses. My design is totally with a purpose and it takes years to come up with it. Y trabajo con gente maravillosa que que ya me conoce muy bien y que trabajamos well. Muy bien en equipo. And so we work together very well as a team. La caja que van a ver ahora, hicimos una combinación. The box you're going to, you're about to see. Esta es completamente artesanal, está hecha por un This one is totally craft. Ajá, por un ebanista. Crafted by a woodworker. Y la que ahorita van a ver hicimos la mitad, usamos una máquina. The one you're about to see is half and half. We used a machine. Que ahora puedes usar con programas de 3D. That you could actually use nowadays with 3D software. Y entonces haces el diseño en 3D y la máquina. So you make a 3D, three-dimensional design. Y el chavo que me ayudó a hacerlo. The boy who helped me do this. Que se llama Santiago Iscoat, a quien le agradezco. Santiago, to whom I'm very grateful. Hace magia. He makes magic. Sí, porque es muy difícil lograr lo que pudimos lograr en really, esa caja. It's really difficult to achieve what the complete product you are about to see. Sí, tal vez se ve como muy simple, pero lo redondo es muy complicado en madera. It probably looks very simple, but it's really a complicated woodwork. Ajá. Y algo más iba a decir sobre las. Ah, sí. También quiero agradecer muchísimo. I also would love to acknowledge and thank. El trabajo de Sarah, que ha sido maravilloso. Sarah's work. Que hemos hecho un trabajo de complemento increíble. We have complemented each other in our work very well. Me ha ayudado así en momentos muy específicos en donde creo que amplió la perspectiva. She has been crucial for me in a very specific moments where she enhanced my perspective. Y también quiero agradecer de corazón a Emilia. And thank you from Datilio, the bottom of my heart to Emilia. Que está ahí, que también ayudó en todo el montaje de la exposición. Also helped assembling a Joey Tamoni. Joy. Que es dulcísimo. Sí. Who is the sweetest person. Ajá, y que ha estado completamente comprometido con el proyecto. And who has been so committed to my project. Porque también el montaje es muy complicado a veces. Because assembling all this exhibition and the work. Es muy frágil la obra. It's very complicated, everything is so fragile. Y a Evelyn, que me ayudó en las clases y también un poco en el montaje. Thank you also to Evelyn, who helped me with my classes. A Contreras, que ahorita no puede estar porque se enfermó. Evelyn Contreras, pero también fue muy de muchísima ayuda. Was not here because she became sick. Uh-huh. It was very helpful. Y ya no hay más tiempo. Hey, we don't have any more time, right? We have lots of time. We have 2 hours. Okay. So please. Okay. Please join us next door. And, thank you.